El molín farineiro de Turrón foi recuperado gracias a la axuda del goberno del Principado y a obra que puxeron dúas personas, Gervasio y Arsenio. Son cuñados y encárganse de tello en perfectas condiciones de uso. Deron cuesta máquina de moler grau casi por casualidad. Surge porque me puse a limpiar el prado. La verdad es que era limpiar el prado lo que yo intentaba, pues estaba jubilado y para perder, gastar un poco el tiempo, dije yo voy a limpiar este prado y plantar unos manzanos. Y cuando estaba limpiando el prado, yo sabía que había aquí un molino, pero no se veía prácticamente. Entonces dije yo, coño, voy a limpiarlo a ver qué hay aquí dentro. Si están las muelas, por ejemplo, que estén las piedras y tal, a lo mejor se podía poner a funcionar. Encontré las muelas y entonces fue cuando decidimos ponernos a repararlo. Levantar las paredes, poner el techo y después, una vez hecho el caseto, decidimos hacer todas las demás piezas y ponerlo a funcionar. El historia del molín de Turrón vende antiguo. Xa se ocupaba del el catastro del Marqués da Ensenada en el ano 1756. Nel molían a madre y os bolos de Rolíndez y Gervasio, quien se acorda da ley de tempos de Franco del ano 1941, por a que se decretaba el precinto dos molíos maquileiros. De ahí pralante, hasta que lo foron restaurando fai os poucos anos, non volveu a funcionar. Es un molino moi antigo, un censo por el Marqués de la Ensenada 1756 e ya figuraba en el censo. Yo nunca lo vi ya moler ni nada, mi madre, mis abuelos, sí. Desde el año 1941, el 27 de septiembre, fue precintado. Lo precintaron y el molino ya no volvió a funcionar. Después fue cuando nos pusimos a la restauración. Encima, antes los precintaban y ahora dan subvención. Cosas de la política. Un buen día, Gervasio y Arsenio decidieron recuperarlo. Usábanlo en tempos para abastecimiento familiar, fendo faría con maíz, cebada ou trigo. Siempre paus da casa. Las molas para moler el trigo puede que llegasen de penouta. Bueno, estos molinos eran para el abastecimiento familiar nada más. No eran para moler para el público, para moler el trigo, el maíz y todo. Porque hay molinos que en el mismo edificio tienen dos molinos, uno para el trigo y otro para el maíz. Porque las muelas del trigo eran, se dice, más calidad. Venían de Valencia o de Francia, eran piedra blanca. Esta yo creo que es de aquí de la zona, de Penouta. El trigo lo hace bastante bien, vaya. No lo hace muy moreno, lo hace bien. El maíz lo mole muy bien, y el trigo también, y la cebada, todo lo que quieras. Es un molino que tampoco molían en años de poca agua, pues por el mes de agosto eso, pues escaseaba el agua, entonces molían menos rendimiento, pero ahora mismo, ahora tienen agua para moler a pleno rendimiento. Cuando miran para atrás, danse cuenta del trabajo que tuvieron que hacer para recuperar el molín. Intuyendo esa llavoría, el padre de Gervasio botábase de cuenta que eran muchos los cuartos que tenía que meter para apoyo a funcionar y muy poco el rendimiento que sacaría. Porque inda había años que no se podía moler todos los meses cuando escaseaba el agua. Así que decidió hacerse con otro, en Barganaz. Si supiéramos el trabajo que dio, pues a lo mejor nos echábamos un poco para atrás, pero bueno, ahora visto lo que se hizo, compensa la satisfacción solamente de recuperar un bien que tan antiguo. Mi padre le gustaba y hizo muchísimas cosas, muchísimas obras, pero le parecía un trabajo grande para la rentabilidad que le iba a sacar. Entonces casi se compraron otro molino, la parte de otro molino en el río de Barganaz. No, él sin molino no estaba, que ahora también quedó abandonado. Pero no intentara aquí, porque encima había años de seca que claro, no molía todo el año. A lo mejor julio y agosto o septiembre, pues había que recurrir a otra cosa. Pero bueno, no es el caso de ahora, porque encima antes el agua se aprovechaba para regar los praos y para el molino la que sobraba. Ahora los praos quedaron de monte y el agua baja toda. Hay agua bastante. Emocionase Gervasio al acordarse de las sobrías que tienen en Madrid, que hicieron todo el papeleo para restaurar el molín de Turrón, del que Gervasio y Arsenio tan orgullosos. De los 47 molíos que están en las beiras del Meiro, funcionan muy pocos, porque son de gente mayor que no tienen tiempo abondo para cubrir todo el papeleo que es necesario para tener subvención con la que recuperar los molíos. Además, otro problema al que tienen que hacer frente, como ocurrió con el molín de Turrón, y que queda muy poca gente que sepa cómo tiene que ir cada pieza colocada para que mola el grao. Bueno, la restauración fue, primero como dijo mi cuñado, y después, pues unas sobrinas que tengo en Madrid, que pues las que hicieron el papeleo,
porque si no, los molinos están en manos de gente mayor toda y solamente por no hacer los trámites, pues lo dejan así, no tienen mayor interés, porque hay 47 molinos de aquí a Meiro funcionando, este y otro más, me parece. Y bueno, después se buscó la colaboración de gente, porque ya no hay, si no encuentras ya gente que sepa cómo funcionan los molinos. La gente joven pues no los vio nunca funcionar. José de Abredo sabe de molinos y un vecino aquí, Manuel Trabadelo, que fue el que hizo la turbina o el rodezo, como se dice aquí. Y bueno, los trámites después son, tampoco te piden nada del otro mundo, te piden cosas, pero bueno, papeles más bien. Tampoco dan una subvención total, dan subvención para materiales y el trabajo y más cosas, hay que ponerlas uno, pero bueno, no, compensa. Bueno, no es emoción, es que es agradecimiento, porque son muchos los papeles que hay que hacer, muchas historias, muchas fotos, mandamos para allá un montón de historias que te piden, y si no tienes a alguien que sepa hacerlo, realmente resulta complicado, porque esto va por puntuación. Entonces puntúa la antigüedad del molino, puntúa muchas cosas, ¿no? Porque de hecho rechazaron algunos por la cláusula 7, que es que no llegaban a la puntuación normal para poder dar una subvención. No pretendíamos hacer ningún negocio, simplemente poder ponerlo a funcionar. Y aunque no moliera mucho, porque no es un molino de moler mucho, que ruede, que esté ahí, que si viene un colegio o viene alguien a ver el molino, pues que vea cómo muelen estos molinos de hace muchísimos años. Y era una pena que estuviera derribado ahí, que no servía para nada. Por lo menos así, si un día llueve, te metes ahí, ya te sirve como abrigo. y las chavalas, pues fueron 2 años de... Y ahora piden esto, luego piden lo otro. Venga, no te preocupes, que te vamos a hacer preparar todo el material. Gervasio y Arsenio tuvieron 2 anos desbrozando a finca. Yougo, albañiles y carpinteiros fixeron el resto. El lobo encontraronlo enterrado a 1,5 metros del molín. Y también o a parte de la mesa, que el tablón donde estaba clavado el lobo. Valoran en 8 ou 10 mil euros el obra de recuperación del molín. A subvención del principal pasó algo dos 5 mil euros. Sí, no, bueno, el trabajo entre el desbroce y todo, pues aquí mi cuñado se tiró casi 2 años entre pitos y flautas. Después fue de albañiles y de carpinteros y de... Menos mal que fuimos a hacer unas fotos a molinos que todavía se conservaban un poco medianos para hacer... ajustarse a como era, porque yo no, como nunca lo viera funcionar, pero bueno, no, se restauró más o menos como original. Y un día encontré la piedra que va donde va el rodezno, como se llama el lobo, que esa es la auténtica, pero a 1,5 metros de enterrada. Y todavía encontré parte del tablón que iba incrustada, que se llama la mesa. No, dinero cuesta bastante. Andará por 8 o 10 mil euros. La subvención, 5 mil y pico de euros, una cosa así. Y bueno, queda alguna cosa pendiente, como un poco el banzao que pierde el agua, porque no dejaron más que hacer la pared con piedra y con arcilla, o barro. Y claro, el agua no es amiga de nadie. Pasa. Pero bueno, eso tiene buena solución. A cuestión é que hoy, cando se aburren, Gervasio e Arsenio inda lle sacan partido e acércanse a moler al molín de turrón, aunque os ratos tamén fain das súas, dende el mismo momento en que se volveu a moler. ¿Cómo lo usamos? Sí. Pues cuando te aburres vienes para acá con un saco de maíz o de trigo y a moler. Y tiras aquí 2 o 3 horas o de paso aprovechas para ir haciendo por ahí alguna cocina. Es una forma de matar el tiempo que te da satisfacción verlo ahí como rueda y como está. Tengo una guerra pendiente con los ratones, que nada más que empezamos a moler empezaron a llegar las visitas. Tengo 2 ratoneras y son pequeñinos, pero hacen unos agujeros en el suelo y se cuelan y me da mucho asco que se metan en donde la harina. Cogimos uno nada más, pero debía ser ese, pero era muy trabajador. Hacía unos agujeros, todos los días tenía un agujero, lo tapaba con una piedra y a ver mañana, otro agujero, tapando. Y así me paso los días aquí peleando con ellos.